Bienvenidos a este laboratorio en donde vamos a hablar acerca de la configuración de redes VLAN. Hasta este momento hemos estado trabajando con la VLAN por defecto, que sería la número uno, pero en este laboratorio vamos a abordar la creación de diferentes VLANs y cómo podemos asignar puertos del switch a esas VLANs, ¿vale? Vamos a ejecutar nuestro laboratorio directamente desde Netacat. En este laboratorio vamos a trabajar con tres VLANs, fíjate, la VLAN número 10, tenemos la VLAN 20 y también tenemos la vilan 30. Tenemos que rescatar que en la VLAN número 10 tenemos un teléfono IP Cisco. Fíjate que la PC número 4 no está conectado directamente al switch número 3, sino que está conectado al teléfono IP. Y el teléfono IP está conectado directamente al switch número 3. Para que todo esto sea posible, el teléfono IP tiene que tener una especie de switch interno. Efectivamente, los teléfonos IP de Cisco tienen un switch interno de tres puertos dos físicamente accesibles y un puerto interno. Vemos las actividades que tenemos que desarrollar en este laboratorio. Fíjate que en la parte número uno vamos a ver la configuración predeterminada de VLANs, ¿ok? Concretamente en el switch número uno. Ingresamos al switch en modo privilegiado, ejecutamos el comando show vlan brief para conocer las VLANs predeterminadas que tenemos. Por defecto tenemos la VLAN número 1 y fíjate que todos los puertos están asignados a la VLAN número 1. Recuerdas en laboratorios anteriores mencionamos que la VLAN 1 es la VLAN de administración predeterminada, también es considerada como la VLAN nativa por defecto. Pues llegó el momento en el que tenemos que prescindir de esta VLAN por temas de seguridad. ¿okay? Luego tenemos... Otras VLANs que aparecen por acá desde la 1002 a la 1005. Estos IDs están reservados para las VLAN de token ring y también para las interfaces de datos distribuidos por fibra óptica. Vale. Estas VLANs de aquí se van a crear de manera automática y no se van a poder eliminar. ¿okay? Entonces, la configuración en los tres switches es lo mismo. Vamos a verificar por aquí. Show VLAN Brief. Fíjate, tenemos la VLAN 1 y de la 1002 a la 1005. La siguiente actividad que nos pide es probar la conectividad entre la PC número 1 y la PC número 4. Al estar en la misma subred, fíjate que hasta ahorita todos están en la VLAN 1, ¿vale? Ping 172.17.10.24. Tenemos llegada entre la PC 1 y la PC número 4. Probemos con la PC2 y la PC5. Hacemos un ping 17.20.25. También tenemos llegada y probemos con la PC número Fíjate que sí tenemos llegada entre todos los equipos, ¿vale? En la parte 2 de esta actividad vamos a crear VLANs. Tenemos la VLAN número 10, la VLAN 20. 30, 99 y la VLAN 150. Si queremos garantizar la comunicación entre todos estos hosts, tenemos que crear estas VLANs en el switch número 2, switch número 1 y en el switch número 3. ¿Vale? Así que vamos a ello. Comenzamos con el switch número 2. En modo de configuración global, VLAN 10, le damos un nombre tal como nos indica facultad personal ok vilan 20 le damos un nombre students vilan 30 se llama invitado vale la vilan 99 le damos el nombre de management y nativa y por supuesto, la VLAN 150 con el nombre de voice. Ahora veamos si se han creado las VLANs correctamente. show vlan brief. Aquí tenemos las cinco VLANs creadas. ¿Ok? Tenemos que repetir ese proceso en el switch número 1 y en el switch número 3. Quiero recalcar en este punto que lo importante es el ID de VLAN. ¿Vale? El nombre tú le puedes dar un nombre cualquiera, simplemente es un alias. Pero el ID tiene que coincidir en los tres switches. Repetimos el proceso en el switch número 3. Ok. Tenemos las cinco VLANs creadas. Ok, lo siguiente que tenemos que hacer, según nuestra actividad, es asignar los puertos a una VLAN determinada. Por ejemplo, el puerto fase Ethernet de nuestro switch tiene que asignarse a la VLAN número 10. El puerto fase Ethernet 18 debe de asignarse a la VLAN 20 y el puerto fase Ethernet 06 tiene que asignarse a la VLAN 30. Si te fijas por este lado se repite el mismo procedimiento VLAN 10 fase Ethernet 11 VLAN 20 fase Ethernet 18 y VLAN 30 fase Ethernet 06 ok entonces comencemos asignando puertos a las VLANs en modo de configuración global ingresamos primero a la interfaz fase Ethernet 011 ok uh, interfaz fase Ethernet 0 11. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es definir el modo en el que va a operar ese puerto. Como vemos que está conectado un dispositivo final, este puerto tiene que definirse como modo acceso. Switchport, mode access. Y lo siguiente es que tenemos que asignar este puerto a una VLAN. El puerto ethernet 11. Vemos que corresponde a la VLAN número 10. Colocaremos 10. ¿Listo? Eso sería todo. Repetimos el mismo procedimiento para el puerto fase Ethernet 18. Definimos el modo en el que va a operar. Mode Access. Luego lo asignamos a la VLAN 20. Y repetimos el proceso para la interfaz FAC ethernet 06. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. ¿Cierto? Vale, nos faltó una C por acá. Listo. Esta interfaz corresponde a la VLAN número 30. Podemos verificar todo esto si se ha asignado correctamente esos puertos. Show VLAN Brief. Y aquí lo tenemos. La 11 a la 10, la 18 a la 20 y la 6 a la 30. Correcto, repetimos ese mismo procedimiento en el switch número 3. Y aquí tenemos la correcta asignación de los puertos a la Villa 10, 20 y 30. ¿Vale? Ahora te preguntarás, ¿qué hacemos con el switch número 1? Como vemos, no tiene conectado ningún dispositivo final, así que no hay la necesidad de configurar los puertos en modo acceso, pero sí era necesario crear las mismas VLANs que fueron creadas en el switch 2 y en el switch número 3. Vamos a detenernos un poco en el paso número 3, porque tenemos que asignar la red VLAN de voz al puerto Fase Ethernet 011 en el switch número 3. ¿Ok? En este switch nos falta configurar la VLAN de voz. Lo que hemos configurado hace un momento ha sido la VLAN de datos. Nos falta la VLAN de voz. Pero vamos a rescatar algunas afirmaciones de todo esto que nos provee Cisco. ¿Ok? Por ejemplo, el teléfono IP contiene un switch integrado que maneja esta velocidad en sus puertos. 10 megabits por segundo y 100 megabits por segundo y aparte de eso dice que tiene tres puertos vemos que el primer puerto en el teléfono está etiquetado como switch y se conecta a la interfaz Ethernet 04 ok ese es el puerto que tiene conexión directa con nuestro switch 3 luego tiene otro puerto que está conectado directamente con nuestra pc 4. Y por último, el teléfono IP también tiene un puerto interno que se conecta con las funciones del teléfono IP. ¿vale? Ese puerto es no accesible. Ahora, la interfaz Fase Ethernet 11 del switch número 3, para que soporte el tráfico de voz, no solamente debe estar configurado para admitir el tráfico del usuario de la PC4, que corresponde a la VLAN número 10, sino que también... Debe estar configurado para que soporte el tráfico de voz generado por el teléfono IP por medio de la VLAN 150. Entonces, el puerto Fast Ethernet 11 de nuestro switch tiene que soportar datos y voz. Actualmente, el puerto Fast Ethernet 11 de nuestro switch solamente maneja el tráfico de la PC4 por medio de la VLAN 10. Así que tenemos que volver a configurar este puerto para que soporte tráfico de voz. Para eso tenemos que ejecutar este comando de confianza. ¿Vale? Veamos qué es este comando de confianza. La interfaz debe habilitar la calidad de servicio, Quality of Service, y confiar en los valores de clase de servicio. ¿Cuáles son esos valores de clase de servicio? Este teléfono IP va a generar paquetes, ojo, no tramas, sino paquetes que incluye valores de clase de servicio, que van desde la calidad de servicio igual a cero, considerado como baja prioridad, hasta la calidad de servicio igual a 7, considerado como alta prioridad. ¿Vale? Y generalmente un tráfico de voz tiene una calidad de servicio de 5 y un tráfico de datos tiene una calidad de servicio de 0. ¿Quién es mayor? Obviamente tráfico de voz. Ese es el que tiene que tener mayor prioridad y tiene que entender nuestro switch número 3 que debe darle más prioridad al tráfico de voz y por medio de qué comando le vamos a indicar. Que debe darle mayor prioridad al tráfico de voz por medio de este comando de confianza. Con esto le indicamos: switch número 3, confía en los valores de clase de servicio que el teléfono envíe en los paquetes. Si el teléfono envía un paquete con una calidad de servicio de 5 y también envía otro paquete con una calidad de servicio de 0, entonces el switch entiende que tiene que darle mayor prioridad al tráfico. De voz, ¿vale? Así que vamos a volver a configurar el puerto 11. Ingresamos a la interfaz 11. Y lo primero que hacemos es ingresar el comando MLS Multilayer Switching, ¿vale? Para que trabaje tanto a nivel de capa 2 y a nivel de capa 3 ese puerto de ahí, ¿ok? Porque recuerda, el teléfono va a generar paquetes y los paquetes pues operan a nivel de capa 3. Calidad de servicio, confianza, trust, ¿no? Que confíe en los valores de la calidad de servicio que genere, pues, nuestro teléfono IP. ¿Listo? Y ahora sí, un switch port vlan 150. OK. ¿Cómo corroboramos que el puerto 11 de nuestro switch maneja dos VLANs? con el siguiente comando, show interface, fase Ethernet 0.11, y colocamos al final switchboard. ¿Vale? Fíjate por acá, VLAN de voz 150. Y tenemos otra VLAN, número 10, que será utilizado, obviamente, para datos. Y esta de acá será utilizado para voz. ¿Ok? Listo. En el paso número 4, vamos a verificar la conectividad. Hagamos ping entre la PC1 y la PC4. Fíjate que al principio no hubo problemas o conexión a la primera. Veamos si tenemos conexión nuevamente a la primera. Esto ya está demorando demasiado. Algo pasa. Y fíjate, no hay respuesta, no hay comunicación. ¿Qué es lo único que hemos hecho? Pasar los puertos fase Ethernet 11 de ambos switches a la VLAN 10. Es momento de responder esta pregunta, ¿qué podría hacerse para resolver este problema? Vamos a verificar que todos nuestros puertos estén configurados correctamente. ¿Ok? Ingresamos al switch número 2, show vlan brief, es el comando que nos indica aquí que tenemos que ejecutar, ¿vale? Y nos fijamos que el puerto 11... Está asignado correctamente a la VLAN número 10, el puerto 18 a la VLAN 20 y el puerto 6 a la VLAN 30. Pero tenemos un puerto por acá, Gigabit 01, que no hemos tocado y está asignado tristemente a la VLAN 1. Sé que aún no tocamos el concepto de enlaces troncales. En el próximo laboratorio vamos a abordar o profundizar este concepto de enlaces troncales. Pero para poder resolver la comunicación en esta red, tenemos que configurar estos puertos como troncal. ¿Vale? Analicemos primero la situación, por qué antes funcionaba la comunicación entre la PC1 y la PC4 y por qué ahora ya no funciona. El problema está en que hemos movido la PC1 y la PC4 a la VLAN 10 de manera exclusiva. ¿Verdad? Y el tráfico que generan entre ambos ahora pertenece exclusivamente a esa VLAN. Y por lo tanto los puertos de los switches necesitan saber cómo manejar ese tráfico. Cuando las PCs estaban en la VLAN 1, la VLAN 1 recuerda es la nativa por defecto, por lo que todo el tráfico no etiquetado pasaba libremente entre los switches. ¿Cierto? Por acá. Pasaba libremente. Ahora, cuando cambiamos las PCs a la VLAN 10, el tráfico ya no pertenece a la VLAN 1, sino que pertenece a la VLAN 10. Lo podemos visualizar en el switch Show VLAN Brief. Fíjate, el tráfico que se genera por el puerto Fase Ethernet 11 no pertenece a la VLAN 1, pertenece a la VLAN 10. Y al pertenecer a la VLAN 10, ya no es un tráfico no etiquetado. ¿Ok? Por lo tanto, si el enlace entre switches no está configurado para soportar la VLAN 10, ese tráfico, el tráfico que generemos, simplemente no se envía ni se reconoce en el switch remoto. Así que la solución a todo esto es configurar estos puertos como troncal. Y permitir que transporten tráfico de la VLAN 10. ¿Y cómo hacemos eso de ahí? Pues simplemente tenemos que acceder a la interfaz Gigabit 01. Cambiaremos el puerto a modo troncal. Switchport Mode Trunk. Listo. Y tenemos que permitir que pase tráfico de la VLAN 10. Lo hacemos de la siguiente manera. Switchport Trunk Allowed VLAN 10. Listo. Fíjate, hacemos un int, show int trunk. Ahora el puerto Gigabit 01 trabaja bajo el estándar 802.1q en modo troncal y la VLAN nativa sigue siendo la VLAN 1. Tenemos que cambiar esa VLAN de acuerdo a la configuración que le hicimos, ¿verdad? Show VLAN brief. La 99. Es considerado como VLAN nativa. ¿Ok? Bien, nuevamente ingresamos. Gigabit 01, Switchport, Trunk Native VLAN 99. ¿Listo? Show Int Trunk. Ahora sí. La VLAN nativa pasó a ser la 99. ¿Ok? Tenemos que hacer lo mismo para el switch número 3. ¿Vale? Ingresamos al modo de. Configuración global a la interfaz Gigabit 02. Listo. Fíjate que aquí vamos a colocar Do Show Int Trunk. No tenemos ninguna interfaz en modo troncal. ¿Ok? Necesitamos trabajar con el estándar 8021 q de la siguiente manera: Switchboard, Mode Trunk. Listo. Y ahora. Lo que tenemos que hacer es permitir el tráfico de la VLAN número 10. Switchboard, Trunk, Allowed, VLAN 10. Listo. Show int Trunk, Gigabit 02, bajo el estándar 802.1Q, en modo Trunking, VLAN nativa 1. Tenemos que cambiar esa VLAN, ¿cierto? Pero fíjate. Se va a permitir el tráfico de la VLAN número 10. Vamos a configurar la VLAN nativa. Ingresamos a Gigabit02. Switchboard trunk native VLAN 99. Showing trunk. Y ahora sí, la VLAN nativa es la 99. ¿Vale? Ok. Hacemos lo mismo con el switch número 1. Fíjate que el switch número 1 se está llenando de bastante logs, advertencias que nos están saliendo. Es que hay una discordancia con la VLAN nativa. Por defecto, un switch no configurado tiene la VLAN 1 como VLAN nativa, ¿verdad? Pero estamos configurando en el switch 2 y en el switch 3 la VLAN nativa. VLAN nativa 99. Entonces, en el switch número 1, también tenemos que configurar la VLAN 99 como VLAN nativa. ¿Vale? Vamos a desactivar estos mensajes. Ingresamos el comando no login console. ¿Listo? Ya no nos van a salir ningún tipo de advertencia. ¿Vale? Vamos a agarrar los puertos Gigabit 01 y 02 en modo rango in range gigabit 01-2 Listo. Lo primero que hacemos es pasarlo a modo troncal. Switchboard mode trunk y ahora tenemos que permitir el tráfico de la VLAN 10. switchport trunk allow it, vlan 10. Y por supuesto, la VLAN 99. switchport trunk native vlan 99. ¿Listo? Showing trunk, Gigabit 01 y 02, bajo el estándar 802.1Q, modo trunking, VLAN nativa 99, y se permite el tráfico de la VLAN número 10 por el enlace troncal. ¿Qué es lo que hace este estándar 802.1Q? No lo vamos a tocar a profundidad ahora porque es tema para un próximo laboratorio, pero comentar brevemente que este estándar lo que hace es etiquetar el tráfico que sale de una PC. Va a etiquetarlo con el ID de la VLAN. ¿Vale? ¿Cuál es el ID de esta VLAN? 10. Entonces, el tráfico que sale de la PC1 le va a poner un sello. Esto es tráfico de la VLAN 10. Luego, el tráfico de la PC2, que corresponde a la VLAN 20, también le pone su sello, ¿no? Esto es tráfico de VLAN 20. Y por supuesto, el tráfico de la PC3 también le pondrá su sellito. Este es tráfico de VLAN 30. Y la magia del estándar 802.1Q es que permite tráfico de múltiples VLANs, como vemos acá, VLAN 10, 20 y 30, a través de un enlace troncal. Va a pasar por este enlace troncal el tráfico correctamente etiquetado. Y si está etiquetado, va a llegar siempre a su destino final. Eso brevemente porque más adelante vamos a abordar lo que son enlaces troncales. Entonces ahora si probamos la comunicación entre la PC1 y la PC4, sí debería de haber, ¿verdad? Tenemos comunicación. Pero lo curioso es que la PC20 con la PC5 no debería tener comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ver, fíjate, ya se está demorando demasiado. Y al final nos va a indicar que no se tiene respuesta. ¿Por qué? Porque a través de este enlace troncal solamente estamos permitiendo tráfico generado por la VLAN 10. ¿Verdad? Fíjate, vamos a regresar por acá. Show int trunk. Solamente estamos permitiendo tráfico de la VLAN 10. ¿Cómo podríamos solucionar eso de ahí? Pues de la siguiente manera. Ingresamos a la interfaz Gigabit 01 y aquí hacemos lo siguiente: Switchboard, trunk, allow it, VLAN, at, ¿qué VLAN? 20. ¿Vale? Listo, eso es todo. Vamos a copiar este comando para no estar reescribiéndolo porque necesitamos repetir eso en los demás switches. ¿Vale? Compte int range gigabit 01 a la 2. Pegamos. Show in trunk. Ahora se permite tráfico de la VLAN 10 y de la VLAN 20. Ojo que tiene que ser en ambos puertos, gigabit 01 y gigabit 02. ¿Ok? Y finalmente hacemos esto en el switch número 3. Hasta ahora solo permite tráfico de la VLAN 10. Veamos int gigabit 02. Pegamos el comando. Enter. Show int trunk. Y ahora sí, permite tráfico de la VLAN 10 y 20. Así que ahora sí, vamos a probar nuevamente el ping. Y ahora sí tenemos respuesta. ¿Vale? Veamos con la VLAN 30. Probemos la comunicación nuevamente no hay comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Y ya sabemos, el enlace troncal que hemos creado aquí no permite el tráfico de la VLAN 30, ¿por qué? Porque no hemos agregado de manera explícita. Entonces, te dejo esa parte para que tú lo completes y permitas el tráfico entre la PC3 y la PC6. Nos vemos en un próximo laboratorio donde abordaremos enlaces troncales. Ahí vamos a profundizar acerca del estándar 802.1Q.